siempre he estado muy interesada en internet, pero este interés no nació desde la parte profesional, sino que siempre he sido muy curiosa y siempre me ha gustado mucho investigar y ver, divertirme con las cosas nuevas que hay. A ver, siempre digo que soy una periodista especializada en medios digitales porque creo que es lo que mejor define mi experiencia y lo que hago. Cuando yo estudiaba no había ninguna carrera de nada digital, de hecho la internet era algo como oscuro, donde estaban los muy pocas personas y donde que realmente muy pocas personas conocían. Y de alguna manera, en algún momento, todo esto se empezó a tener un sentido profesional y empezaron a necesitarme para ciertos proyectos o ciertos trabajos, de pronto era la persona que conocía este tipo de ámbitos. Y en ese momento fue cuando yo decidí orientar mi carrera hacia eso, porque dije, bueno, me gusta y además me pagan por esto, entonces lo voy a hacer. Hey, Mr. Circus Man. I cannot even... Ahora vuelve a hablarse de los blogs, pero creo que nunca se fueron. Directamente se convirtieron en algo tan normal y su uso fue tan aceptado y tan común que no... quedaron como invisibles y de alguna manera cuando todos hablamos de tal cosa está sucediendo en las redes sociales, en realidad lo que queríamos decir es está sucediendo en las redes sociales y en los blogs. Pero no agregamos ese y en los blogs porque de tan obvio se había hecho invisible. De hecho, por ejemplo, en fenómenos que han ocurrido como por ejemplo, incluso políticos, como por ejemplo las revoluciones árabes o en Irán lo que sucedió, hay todo un tejido de blogs que está funcionando allí hace años. Y de otra manera, solo con las redes sociales no hubiera podido ocurrir este intercambio de información, este debate, este conocimiento que ocurre en las redes. Cuando la abrí de casualidad porque había leído algo en un blog y lo típico, o sea, lo típico de escribir un par de tweets y ver que no pasaba nada, que ahí no había nadie, imagínate en esa época, es que no había nadie. Y esto fue en enero del 2007. Y lo dejé porque dije, ¿para qué voy a escribir tweets a nadie? Entonces volví a mi blog. A los pocos meses volví a entrar a ver qué pasaba y bueno, ya había gente, alguna gente conocida. Entonces empecé a entrar y a escribir y tal. Y la verdad es que me encantó porque me parecían, en esos momentos era una herramienta como muy simple, muy fácil de usar. No había fakes, no había trolls, no había nada así. O sea, éramos realmente un grupo de gente que estaba ahí y que hablaba de todo muy libremente. Lo que ha inventado Twitter no es solo la marca, no es la empresa, sino que ha inventado una nueva forma de hablar. Si tú ves, Twitter inventó el timeline y luego Facebook adoptó el timeline y luego ahora todas las redes sociales tienen timeline. Pero esta forma de leer hacia atrás una conversación, antes de Twitter no la teníamos. Es algo que tenemos ahora. Esta forma de hablar, incluso en un SMS, y poner un hashtag, no es el mismo tono que usas por teléfono, no es el mismo tono que usas cuando escribes un post. Hay una forma nueva que hemos encontrado entre todos y que usamos. Y eso me gusta. Un periodista, cuando se encuentra con las redes sociales, lo primero es que tiene que conocerlas. Ya desde ese punto de vista, tiene que estar ahí usándolas, pero casi te diría las 24 horas. No creo que un periodista es igual al... O sea, el valor de un periodista esté dado por su número de followers, pero creo que sí el valor de un periodista en estos tiempos está muy ligado a la audiencia que genera, no solo a la cantidad, sino al tipo de audiencia que genera. Si tú de pronto estás especializado en un tema y lo haces notar en tu Twitter y estás todo el día hablando de ese tema en tu Twitter, eso hace que en el momento en que alguien necesite hablar de ese tema o que quiera informarse de ese tema, puedan recurrir a ti. Es difícil encontrar perfiles marcados de gente que esté haciendo cosas desde hace años en un determinado ámbito. No es fácil. Y por eso también es tan importante el tema de las identidades en internet. Cuando tú tienes un blog, lo primero que haces es poner tu página de quién eres, tu nombre, igual en las redes sociales, tu avatar. Por eso es tan importante, porque en todos estos datos, tú estás construyendo tu credibilidad. Twitter tiene esta cosa que para mí es fascinante, que es la gente que entra por primera vez y que empieza a descubrirlo, se fascina y se entusiasma de una manera que yo lo entiendo porque yo lo he sentido. Y esto también le ha pasado a los medios de comunicación. Y creen que Twitter es todo. Y entonces lo venimos escuchando hace años, donde Twitter tal cosa, el boom de Twitter, tal, cómo usar Twitter. Y
Bueno, ni es boom ni tampoco es para tanto, pero tú lo acabas de descubrir, bueno, vale, tú dices que es un boom. Estás emocionado. No pasa nada porque a todos nos ha pasado esto, pero creo que como periodistas sobre todo tenemos que tener una, un balance entre lo que decimos. Ahora se escucha mucho el arde Twitter con la noticia de tal, bueno, no arde Twitter, o creernos que algo es noticia porque aparece en Twitter, y esto es algo que sucede todos los días. ¿Cuántos medios publican algo que realmente no es noticia, pero ves que que todo tu timeline está hablando de eso, y entonces para ti ya es una noticia que merece un artículo en un periódico o en un... Yo creo que ahí nos entusiasmamos todos demasiado y confieso que a mí también me ha pasado. O sea, estás leyendo algo en Twitter, ay, Twitter y tal, y luego bajas a la vida real y la vecina no tiene idea de lo que estás hablando. Como en directiva de un medio, por ejemplo, también tengo muy claro que en ningún momento podemos tratar de interferir en ningún caso en las cuentas de las personas que trabajan contigo. Los libros de estilos para redes sociales me parecen patéticos y terribles y algo deplorable, porque tú no eres dueño de la cuenta de nadie ni puedes decirle a tu periodista cómo tiene que opinar en determinado tema. Es que me parece inaceptable. Los medios se resisten a pensar que un periodista tiene su propia individualidad y su propia voz de pronto. Y esto ha pasado también con Internet. Internet trae implícito en sus reglas de que la persona que habla habla por sí misma. Ahora, que el medio quiera adueñarse de eso, de verdad me parece una invasión y me parece propio de gente que todavía no sabe cómo funciona Internet, no sabe que aquí ya no hay control posible. No hay control. Te guste o no te guste, no hay control. Entonces puedes hacer miles de libros de estilo, pero siempre habrá periodistas o habrá, como hay, directivos y periodistas y empresarios que tienen dos cuentas donde en una dicen lo que quieren decir y en otra tienen su perfil ahí bonito de cartón.